tenemos la Santísima Virgen Peregrina de Fátima aquí en los estudios de Televida, porque vamos a dar inicio a la novena de Nuestra Señora de Fátima. Agradecemos mucho la invitación y los heraldos con mucha devoción y con mucho fervor nos van a acompañar estos 9 días de la novena de Nuestra Señora de Fátima, pidiendo a ella por todas sus necesidades, por todo lo que llevamos en el corazón. Vamos a pedir de una manera muy especial por la paz del mundo. Nuestra Señora pidió el rezo del rosario y la comunión reparadora de los primeros sábados para la conversión de las almas, el perdón de los pecados, la paz del mundo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen también que se cumpla su promesa. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Que ella triunfe sobre el mal, sobre los enemigos de la Santa Iglesia y sobre el pecado. Y vamos a pedir por nuestra nación dominicana, por la Iglesia dominicana, por las familias dominicanas, que la Santísima Virgen sea su madre y su protectora. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena Nuestra Señora de Fátima. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh María Santísima, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y a la que os pedimos en esta novena, la que pusimos en el inicio de la novena, y a la que os y si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. El mensaje de María Santísima bien podría resumirse en una frase de la Escritura repetida varias veces en la liturgia. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto se debe a que la celestial mensajera recordaba a los hombres los llamamientos de su divino Hijo. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pero,
¿Qué camino siguió la humanidad? ¿El estrecho, noble y luminoso que conduce a la vida? ¿O el ancho, inclinado y tenebroso que conduce a la muerte? No existe un buen católico que no tenga una respuesta a estas preguntas. En función de este panorama, ¿qué ocurrirá? He aquí el aura de misterio que se cierne. ¿Cuál será el futuro de nuestra civilización contemporánea? Sin embargo, más allá de las predicciones más catastróficas, es necesario tener ante los ojos el amanecer de un sol de esperanza. Sí, porque el decreto divino anunciado por Señora tan hermosa fue el de su gloriosa victoria. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, Madre de los pobres pecadores, que apareciendo en Fátima dejaste transparecer en vuestro rostro celestial una leve sombra de tristeza para indicar el dolor que os causan los pecados de los hombres y que con maternal compasión exhortaste a no afligir más a vuestro Hijo con la culpa y a reparar los pecados de la mortificación y la penitencia. Dadnos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se infieren a vuestro divino Hijo y a vuestro corazón inmaculado. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Thank you.
el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dirigiste el reino.